buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Irreverentes, un Irreverentes de viernes por la noche. Muchas gracias por su audiencia. Hoy día estaremos hablando pues de que al fin se estableció la mesa técnica en Trinidad, Beni. Veremos si podemos hallar, como decían, que salga humo blanco de aquella reunión para solucionar este problema o si más bien las cosas se van a seguir empeorando. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Natalia. Esperemos que ojalá haya un resultado de estas negociaciones. Ojalá que sí. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. ¿Tú estás optimista o no? Lo voy a ir pensando. Me disculpo por el disfraz primero. Hola a todos, todas. Hola a todo el público de Bellala. Y estoy optimista, pero algo va a pasar. Yo creo que sí tú te vistes en realidad en el día a día. Sí, lastimosamente. Tiende a ser mi vestuario. Natalia Linares, buenas noches. Buenas noches, Andrés, Javi, Mau, Alem. Y nada, pues creo que toca ser optimistas, ¿no? En este preciso momento, porque si no, lo que se pinta puede ser complicado, ¿no? Entonces, ahí vamos. ¿Qué tal, Alem Kisber? ¿Qué tal el viernes por la noche? ¿Cómo estás, compañero Andrés? Señores, buenas noches, señorita. Buenas noches, público de Avia Yala. Gracias por seguirnos en Irreverentes. Bueno, como les estaba adelantando, hoy día el tema principal, tal vez toquemos otros alrededor de ese, pero es pensar lo que está pasando con la mesa técnica, que empezó el día de hoy con la presencia del presidente del Estado Plurinacional, Luis Alberto Arce Catacora, el cual habló de que este encuentro sabe que es técnico, la decisión tiene que ser técnica, pero para qué esconderlo, también es un encuentro político, por eso el diálogo entre autoridades es tan importante. Se habló pues de las varias ocasiones en las cuales se buscó establecer el diálogo y que esa tiene que ser la definitiva, y rondó la palabra vinculante, o sea, las decisiones que se tomen en esta mesa van a ser acatadas y van a ser avaladas por un decreto supremo desde la presidencia, que reemplazaría el anterior decreto supremo que había establecido la fecha para el 2024. Asistieron autoridades de todo el país, pero se habla de que se llevaron alrededor de 10 propuestas técnicas de distintos departamentos, la mayoría pues del eje central. Santa Cruz llevó 2 propuestas, una de la alcaldía y una de la gobernación. Pero bueno, a pesar de eso, también el paro ya cumple su 14º día en Santa Cruz. Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, parece que no van a soltar las medidas de presión. Y es más, hoy día el Rómulo Calvo dio una amenaza bastante fuerte de que de una vez se tiene que aceptar que es el 2023, porque si no, todo el país va a estar detenido el lunes. De eso y otro tema estaremos hablando. Vamos, por favor, con la nota. La institución llamada para llevar adelante este evento es la universidad, porque trabajamos con el método científico. La Universidad Mayor de San Andrés siempre ha tenido una posición de diálogo, concertación, de unidad del país. La parte técnica es la que tiene que dar una fecha, no Cristian Cámara. Cristian Cámara no tiene ni idea de lo que es un censo. Y solamente esperamos que el INE, que el Ministerio de Planificación valore esta propuesta, porque estoy convencido que sí se puede hacer el censo el año 2023. El 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba, cuando se ha definido que de manera técnica el censo pueda encontrar la fecha correcta para su realización. En el marco también del consenso del último encuentro plurinacional del pasado viernes, en el cual se estableció que un camino a seguir es precisamente instalar una comisión técnica que permita trabajar en la construcción de la fecha definitiva del día del empadronamiento. Contarles que el Fondo de Población de Naciones Unidas apoya desde hace más de 30 años a alrededor de 150 países en la recopilación, elaboración, análisis, difusión y utilización de los datos censales, siempre fortaleciendo las capacidades nacionales a través de nuestra asistencia técnica. Hoy nos reunimos en Trinidad, capital de nuestro departamento del Beni, para dar inicio a una tarea de gran importancia para el futuro de nuestro país. Dar inicio al trabajo de la mesa técnica, que debe abordar diferentes aspectos
que refieren al Censo Nacional de Población y Vivienda. Fueron numerosos nuestros intentos por abrir espacios de diálogo con varias propuestas que fueran rechazadas por el Comité. El Gobierno Nacional anunció que como un primer resultado del censo se iban a redistribuir los ingresos por concepto de coparticipación desde octubre de 2024. Para definir la fecha de censo, se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana, por más que sea uno o una, que no pueda ser censado o censada por razones geográficas o climáticas. Por tratarse de un tema sustancialmente técnico, demandará todo el tiempo necesario para obtener un resultado final consensuado técnicamente. La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el Gobierno Nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Escuchábamos al presidente que dio un dato no menor, que se me fue a la presentación, de que realmente esta mesa técnica emana pues del mandato del encuentro que se llevó en Cochabamba el anterior viernes, que definió que se abra la fecha y que se defina ahí técnicamente, reuniendo a muchas autoridades, lo cual creo yo es algo impresionante. No sé, ¿cómo lo ves tú, Mauricio? Empezamos contigo. Bueno, la verdad es que me parece muy positivo. He criticado tantas veces que ahora sería bastante cara dura de mi parte no felicitar que esté el presidente Arce en este diálogo. Que se lo vea a Arce como la figura y que no se lo vea a Richter, que insisto, para mí, más allá de no estar de acuerdo en muchas cosas, me parece la unidad más importante del movimiento del socialismo. Me parece que es una señal de ya, está bien, miren, voy a gobernar, estoy gobernando, yo estoy acá, yo autoridad, yo presidente, yo representante de todos los bolivianos, estoy acá. Eso es un primer punto sumamente positivo, el hecho de que estén tantas autoridades también de oposición, lo veíamos a Manfred, lo veíamos a Arias, es algo positivo. El diálogo al final es algo positivo. A mí no, nunca me ha gustado esa lógica de antes había, ¿cómo se llama? Antes era democracia pactada. La democracia yo creo que siempre es compacto, siempre es con consenso, como está el eslogan actual. Esa es otra cosa que me gusta mucho. Yo honestamente tengo un pequeño reparo. Tengo un pequeño reparo que vuelve a ser el mismo punto. Yo creo que en la medida en la que el decreto supremo sea vinculante, pero no solamente en mérito a la fecha, va a ser un buen resultado. Es decir, las tres condiciones que yo siempre planteo y que yo creo que deberían de ser las tres condiciones que plantea cualquier opositor. Que se repartan los recursos lo antes posible, que se garantice el pacto fiscal un año después, como lo señala la ley, y el tema de los curules, ¿no? El tema de que se maneje la Asamblea Legislativa como indica la Constitución y la ley. No es un invento cruceño ni nada por el estilo. Eso como primer punto, para no alargarme. Bueno, igual ahí aclarar que justamente lo mencionaba escuetamente el presidente del video que veíamos en la nota, pero independientemente, que creo que fue otro de los acuerdos que también se llegó en Cochabamba, independientemente de la fecha que se acuerde, ya se decidió que en el 2024, en octubre, va a haber la redistribución tributaria de recursos, que era una de las principales demandas de Santa Cruz, de que tenía que ser en lo más inmediato, digamos, si sea el 2023, pues que ya sería en 2024, entonces se cedió en ese punto de que independientemente cuándo, ya 2024 va a tener, y la distribución de curules en la Asamblea Legislativa va a ser ya para las elecciones del 2025. Vamos contigo, Natalia. Yo creo que estamos viendo acá, eventualmente, que se está tratando de garantizar los datos íntegros, ¿no? Entonces, es uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que nos va a poder dar la redistribución en octubre. Sin embargo, creo que hay que estar muy atentos a lo que pueden decir. O sea, si bien este... A lo que se vaya a llegar a la fecha del censo, todavía tenemos ciertas voces disidentes, ¿no? Camacho lo decía hoy día, que no están yendo con propuestas, no están yendo a negociar nada, están yendo a defender lo que vienen diciendo hace un par de meses, ¿no? O sea, censo 2023. Entonces, no están yendo realmente con una propuesta, creo, muy clara, no están yendo con intenciones de negociar ni de entablar un diálogo técnico, que es lo que importa en este preciso momento.
Entonces, hay que estar atentos a estas voces disidentes. Nada raro que, independientemente de lo que salga, así sea el 1 de enero del 2024, Camacho diga yo no quiero. Y sabemos que a esta voz le va a seguir la voz del lacayo de Arias, porque es otro que sigue su mandato. Ya hemos visto que otros líderes de oposición han decidido quedarse con lo técnico, pero todavía hay ciertas voces. Tenemos todavía un Carlos Mesa que sigue insistiendo con que sea el 2023 en un intento de mantener cierto tipo de liderazgo discursivo, pero que ya no dan para más, ¿no? Hoy día lanzó un tuit bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes, porque por último seguimos teniendo cierto tipo de medidas de presión. O sea, el hecho de que Rómulo Calvo todavía diga el lunes se va a paro indefinido y que Camacho diga no estamos yendo a negociar, estamos yendo a defender, nos dan ya ciertas posturas que nos dan una antesala para decir que no van a reconocer lo que se vaya a decir, porque por último ellos dicen estamos yendo a defender la voluntad. ¿Qué tipo de voluntad? Se nota que la de pueblo no es la voluntad de sus sectores oligárquicos, por último. Vamos a pedirle a la producción, por favor, si nos puede buscar el tuit de Carlos Mesa. En cuanto lo tenga, pues ahí lo mostramos para mostrar el tono, pues, de la oposición, que está mostrando cierta diversidad. También estaremos hablando de eso. Pero vamos contigo, Alem. Ya. A ver, bueno, hay diferentes puntos que podemos tocar, ¿no? Los conflictos que se han apaciguado, los intereses que Natalia lo está planteando, sectoriales, con muy poca claridad propositiva y política. Pero me quedo con la idea de aplaudir, como al nivel de Mauricio, aplaudir la presencia del señor Arce. Creo que este tipo de actitudes son, desde mi punto de vista, es la real política. Hay diferentes variables partidarias dentro de esta mesa técnica, hay diferentes instituciones, gobernaciones, alcaldías y otros invitados, donde se va a negociar y dialogar en función a debilidades y fortalezas que se deba tener desde los territorios en concreto. O sea, no creo que el señor Arce conozca Tarija, Pando, Beni, que son los lugares un poco más distantes. Entonces, la mejor forma de interactuar con esta población, con esta realidad y su geografía, es obviamente con sus representantes legítimos, que serían los alcaldes y el gobernador de cada uno de los departamentos. Esto creo que es el tenor político que debió afrontar por lo menos desde el año pasado. No solo para ver el tema del censo, pasó con el tema de las vacunas, que al final fueron los mismos movimientos sociales que le hicieron ceder al señor Arce, debió ser de la misma forma con la 1386, que tenía una forma interesante, pero solo por algunas palabras como categorías políticas conceptuales, se los ha negado, debió negociarse de esta forma, y creo que el Estado en realidad, nacional y subnacional, avanzaría de una forma más lógica, más diluida y obviamente generando una pluralidad discursiva, partidaria y convocando a la militancia de manera general para que puedan inmiscuirse en escenarios políticos. Yo me quedaría en esta primera intervención felicitando al señor Arce Catacora, felicitando la disponibilidad de cada uno de los representantes territoriales y obviamente un poquito mofándome de la representación política, sindical, absurda que tiene en este caso el señor Camacho, el señor Cuellar y el señor Cal. Javier. Bueno, yo creo que lo fundamental es que el mero establecimiento de esta mesa técnica le da bastante razón a la posición del alcalde Johnny Fernández. Es decir, nosotros reclamamos censo 2023, pues no vamos a quemar la ciudad para hacerlo. Vamos a ir a cualquier espacio de diálogo, a cualquier espacio de negociación y vamos a tratar de conseguir un cambio en la fecha. Y la posición de Fernández, que era esta, al inicio parecía muy infantil, pero con la continuidad de los conflictos y el hecho de que Camacho llega a un punto muerto, sin duda, si sale algo de Trinidad, va a ser a favor, digamos, o de Arce o de Fernández. En ambos casos, ambos se legitiman como defensores del diálogo, como defensores políticos del diálogo. Ahora, yo quiero tomar un punto muy importante que creo que, o sea, esto es como que la visión macro, un punto importante lateral, que es el tema del pacto fiscal, ¿ya? Uh-huh. A ver, yo creo que algo que tenemos que tener muy en claro es de que el pacto fiscal, más allá de que esté reglamentado legalmente, yo no voy a negar eso, o sea, está reglamentado que se debe eventualmente realizar,
tiene que pasar por un grado de negociación colectiva muy amplio. Y cuando digo negociación colectiva, no es que el gobierno central se vaya a negociar con Santa Cruz, sino me refiero a que todos los gobernadores tienen que llegar mínimamente a un acuerdo básico sobre cómo se va a funcionar eso. Porque, créanme, o sea, el censo comparativamente es un juego al lado de la complicación, al lado del pacto fiscal, porque si lo hacemos tal y como demandaría una representación equitativa de población, hay gobernaciones enteras que estarían abocadas a la quiebra. La más notoriamente afectada va a ser Potosí. Pero por hablar, digamos, ya que siempre hablo del caso de Potosí, hablemos de otra, Oruro. Bajo todos los indicadores del INE, parece que Oruro va a empezar a perder población. Entonces, eso significaría de que todas las futuras gestiones de los gobernadores de Oruro van a tener cada vez menos presupuesto bajo el sistema de coparticipación, si es que simplemente el pacto fiscal. Entonces, es muy central que antes de lanzarnos, como plantea Mauricio, a decir, censo, resultado, octubre de 2024, noviembre, está aprobado el pacto fiscal. No. Si no hay un acuerdo entre los 9 departamentos sobre esto, esto puede derivar no solamente en altos grados de violencia, sino en efectivamente crisis económicas locales, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que ser todas las personas que jugamos algún rol en algún espacio de formación de opinión como este, como irreverentes, ser muy cuidadosos en asumir de que está hecho, ¿no? Está muy lejos de estar resuelto este tema. Y más allá de cuál sea la resolución final, sea por población, sea por consideraciones de pobreza, se tenga un sistema mixto, más allá de cuál sea el sistema en que se establezca el pacto fiscal, tiene que pasar primero por un diálogo que todavía ni siquiera se ha planteado. Entonces, ahí pido cautela a todos. Por alusión, Mauricio, ¿quiere responder algo? Claro. El pacto fiscal no necesariamente es un tema de población. Insisto, ahora mismo, por un tema de distribución al que de algún modo llegó el gobierno central, todos los impuestos por buques van a las gobernaciones. No sé si Potosí es feliz con esa distribución, por ejemplo. Al final, el pacto fiscal lo que va a decir es, señor gobierno central, deje de tener 85% del presupuesto, deje de hacer que literalmente haya ministerios que tienen más presupuesto que yo, Potosí, y denme un poquito del dinero que me merezco históricamente. Entonces, al final, la torta, yo creo que el pacto fiscal va a ir de ese 85%, que en este momento es del gobierno central, así que todos van a estar felices desde mi punto de vista. Pero el tema que dice Javier, en términos de que capaz y posiblemente algunos departamentos pierdan porque han perdido población. No, yo, por ejemplo, sé de que Potosí, el tema de migración, ha hecho que pierdan poblaciones, ¿no? Si no estamos pudiendo aprobar una fecha, claro, de censo. Es que en ese sentido, mi punto es el siguiente. No es que vamos a seguir repartiendo sobre ese miserable 15% que tienen en este momento los que no son gobierno central, los que no son nivel central, no gobierno central, sino que esa torta que ahora mismo es 15% va a crecer, se va a volver 35%. Entonces, así Potosí haya tenido menos presupuesto, un porcentaje pequeño del 35% es más que un porcentaje grande del 15%. Entonces, insisto, la torta va a crecer para todos menos para el nivel central, o al menos esa debería de ser para mí la lógica. ¿Puedes decir algo cortito del censo o fue solo por alusión? ¿Prefieres? Si es breve, igual le voy a devolver la palabra ya, Javier. Es breve. Ojo que por el Comité Interinstitucional está yendo Melvi Vargas, que es una experta. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar de decir que Camacho no está llevando propuestas o no está llevando a nadie. Porque no es Camacho, es el Comité Interinstitucional, que es una cosa aparte de Camacho. Ahora sí, Javier, ¿quieres añadir algo? Sí, solamente se va a repartir el presupuesto del Estado Central, pero también se van a repartir las obligaciones. Se van a repartir los más de 200.000 puestos del magisterio a cada una de las gobernaciones. Se va a repartir todo el aparato de salud. Obviamente, los detalles específicos, si va a haber parte del magisterio que va a pasar a quedarse en el Estado Central, si va a haber parte del sistema de salud que va a quedarse en el Estado Central, todavía se tendría que de lucidez en la mesa. Pero cualquier ampliación de presupuesto va a estar acompañada con un aumento de responsabilidades. Yo lo que me pregunto es, a ver, por coparticipación, ¿Potosí va a poder pagar a todos los maestros que tiene actualmente ahorita pagados por el Estado Central? Ese es un poco el primer tema. O sea, en términos absolutos va a haber un aumento para todos. Pero si hay un aumento en los ítems que tiene cada uno que pagar, en los trabajadores que tiene, en las responsabilidades que tiene, realmente la presión fiscal va a ser terrible. Y solo para ponerles así un ejemplo muy, muy claro. Se supone que debe haber en Bolivia más o menos un profesor por cada 50 estudiantes, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? Eso da que más o menos en Potosí tienen que haber más o menos
4.000 profesores. Estamos hablando de un pago anual de 80, digo, un pago mensual de 8 millones de bolivianos cada mes. ¿Va a poder afrontar eso la gobernación de Potosí? No, ahorita no sé si, insisto, hay complicaciones, hay complicaciones. Bueno, igual ahorita, seguro en su momento, en aquí en el Congreso estamos hablando del pacto fiscal, volvamos un poco al censo, hablando de un punto que mencionaba Javier, ya para ir de este lado, hablaba de Johnny Fernández y también Natalia decía que no consideraba que Fernando Camacho va a soltar la movilización, y eso es porque probablemente se está jugando algo mucho más grande que solo la fecha o los recursos, sino que vemos que un Johnny parece una figura política en crecimiento, mostrándose mucho más consenso, mucha más apertura, y vemos a un Fernando Camacho que prácticamente su vida política, a mi parecer, aquí es mi opinión, depende un poco del éxito de este elemento. Pero bueno, eso es como mostrando que quizás muchos hablan de polarización en Bolivia, que vivimos blanco-negro, pero en realidad hay distintos rostros y matices en la oposición. Johnny diciendo que el diciembre de 2023, por ejemplo, tiene su propuesta para el censo, ¿no? No está ni uno ni otro, está ahí mediando. Pero también están otros que son un poquillo más radicales y que están detrás de Fernando Camacho. Entonces, ahí vamos con el tuit, por favor, de Carlos Mesa para mostrar. Al MAS se le acabó el tiempo de cálculos, cercos o dilaciones. Es el momento en que Arce debe cumplir con su deber y ejecutar el mandato que le da el pueblo. El censo 2023 es inevitable y se impondrá hoy. Eso fue tuiteado hoy. Con Santa Cruz en paro o mañana con un país convulsionado. Censo 2023. Parece que tiene un tono de amenaza. No sé, vamos primero contigo, Alem. A ver, de manera concreta sobre el señor Mesa, ¿cuál era la otra opción si no ganaba las elecciones? Mira, yo siempre lo he visto al señor Mesa delirante, o sea, desde muy joven, desde que fue, sus videos muy buenos, los documentales excelentes, pero de ahí a pasar a su mesa de análisis que tenía en varios escenarios, siempre fue una persona delirante. No soy muy seguidor del señor Álvaro García Linera, pero como que el señor Carlos de Mesa era el segundón, o sea, como que le quería competir, pero no tenía la capacidad intelectual, hablando de la base teórica, para disputarle este cargo al señor Linera. Pero siempre lo vi de esa forma. En la etapa del año pasado y años un poquito antes, decía, todo es anticonstitucional, anticonstitucional, anticonstitucional. Llegó al poder mediático con la señora Áñez y todo volvió a ser constitucional, pese a la forma rara que se asumió el poder el 2019 con la señora Áñez. Entonces, ahora viene con una lógica errada. Yo, Andrés, de verdad, no es por ser muy egocéntrico, pero señores de oposición, de oficialismo, vean irreverentes. Y los señores que nos ven, los caseritos, nuestros fans de barrio que estamos ahí todavía comprando nuestra libra de papa, están de acuerdo con todo lo que decimos y va en función a lo que es real. No somos un grupo de 4 o 3, a veces venimos 2 alguna vez de delirantes. Estamos asumiendo responsabilidades reales. Esta mesa de diálogo es una mesa real. Por más que haya diferencias, es una mesa propositiva. Y en esta mesa propositiva, vuelvo a insistir, vean irreverentes, sean maduros. Ya hemos dicho en alguna oportunidad, y Natalia hace un par de semanas también lo dijo, no puedes colgarte de lo que otro ha hecho el trabajo. Y el señor Mesa lo que está haciendo ahora es colgarse erradamente del trabajo ajeno y de un discurso radical. Salieron las encuestas y en un momento también disputamos. El ser radical en tiempos de la bolivianidad nunca ha generado liderazgos nacionales. Inclusive el señor Felipe Quispe, un gran cuadro político, un líder muy, muy distante del señor Camacho, tenía por su radicalidad, nunca tuvo la imagen de ser un líder nacional. Nunca lo fue. Y el señor Camacho está con esa línea. Y el señor Mesa, de nuevo como segundón, quiere disputarle el segundo cargo al señor Camacho. Como el señor Camacho, tú ya lo has dicho, ya está bajando su popularidad, ¿quién lo va a reemplazar? Señor Mesa, ¿con qué discurso radical? No le va a funcionar. Mira, yo me quedo con... Me he extendido, pensé que iba a ser más corto.
A ver, los de Comunidad Ciudadana, y con esto me callo, no fui mucho al tema, pero con esto me quedo. Los diputados de Comunidad Ciudadana, la mayoría son jóvenes, con gran experiencia, con poca experiencia, es muy evidente, pero ya no le hagan caso al señor Carlos de Mesa. Formen su partido, aunque sea chiquitito, pero fórmense políticamente como cuadros, pónganlo en un bonito marco, bañado de oro al señor Mesa, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Lamentablemente, hasta ahí llegó. En vano las encuestas le quieren dar un poquito de aire político al señor Mesa. La nueva oposición no va a salir de los viejos cuadros. Natalia. Estamos viendo que la figura tanto de Camacho como de Mesa son dos figuras que se construyen en base a la polémica y a la confrontación. O sea, ni Mesa ni Camacho existen fuera de estos escenarios. Es por eso que a ellos les es muy útil lanzar este tipo de afirmaciones, casi amenazas, para tratar de ser líderes de opinión. Mesa está tratando de construir una base social que no la tiene, no tiene apoyo. O sea, recordemos que su partido, ya lo hemos analizado en algún momento, no es un partido con militantes, o sea, no tienen la figura de un partido tradicional, por así decirlo. O sea, Mesa captó a los militantes más interesantes de cada región que tenían agendas propias y que tenían propias líneas y que por algún motivo de clase simpatizaron con él. Y ya, pero en sí no tienen una línea real de discurso ni de políticas. Entonces, Mesa, como muy bien lo hizo en su momento cuando era vicepresidente y como lo está tratando de hacer ahora, solamente a raíz de una labia muy bonita, está tratando de capitalizar esto otro, ¿no? Está tratando de aprovechar el hundimiento de Camacho, porque ya Camacho no es una figura que pueda decir algo dentro del Comité Interinstitucional. No le hacen mucho caso, de repente quizás en Santa Cruz algunos simpatizantes de él, otra vez por algún tipo de reflejo de clase o de religión, qué sé yo, se pueden ver en él. Más allá no hay, ¿no? Entonces, hablan del mandato del pueblo, sin embargo son ellos los que están desconociendo el mandato del pueblo. O sea, sí, hoy día la mesa técnica dice, con todas las autoridades presentes, tanto de la gobernación como de universidades, dicen... No, el censo se hace el 2024 porque técnicamente funciona. Ya hemos visto que Mesa lo va a desconocer completamente, o sea, lo acaba de desconocer hace un par de horas. Entonces no va por ahí, no tiene ya cierto tipo de liderazgo ni narrativo ni político. El tema ciertamente no es Carlos Mesa, pero seguramente Mauricio va a querer comentar algo al respecto. Lo va a tratar. Pero intentando ser ecuánime... yo considero que la campaña de Carlos Mesa del 2019 fue bastante efectiva. ¿Por qué? Considero. Porque el mismo Mas, al hacer el vocero de la demanda marítima, le dio una figura equilibrada, académica, y él justamente incluso en sus discursos hablaba de que había que retomar lo bueno del proceso de cambio, el modelo económico, pero había que democratizar, había que transparentar, institucionalizar, y le fue bastante bien. Este Carlos Mesa que vemos ahorita, yo creo que le han dicho, tú tienes una imagen de cobarde muy asentada en la sociedad y tienes que mostrarte como machote, pero creo que es sumamente contraproducente. No se ve así como el democrático, pues, el que estaba más allá del bien y el mal, que me parece era la imagen que lo posicionó en la campaña del 2019 y creo que le dio buenos resultados. Pero ahora sí, Mauricio, te doy la palabra. Ya, bueno. Ah, perdón. Y ya para entrar nuevamente el tema, por favor, convocatoria de CONADE el lunes. Y ahí llevábamos la siguiente ronda. Ya. También tengo que cortarme el CONADE. Sí, por favor. Ya, bárbaro. Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con varias de las cosas que se dicen. Yo estoy totalmente de acuerdo que alguien le dijo a Carlos Mesa, tuitea esto, en parte por lo que dice, por lo que dijo un poco, sobre todo a Lem y un poco a Natalia, que tú no estés ajeno de esta lucha. No estés ajeno, ahora estás ajeno, así que saca algo para no estar tan ajeno. Que no creo que sea justamente arrobarse la lucha, ¿no? Pero sí no alejarse, ¿no? No se lo he escuchado y ahora se lo he escuchado un poco más. Yo creo que el tema del timing es bien importante. Y si ahora mismo las cosas están alteradas, yo creo que justamente Carlos Mesa tenía dos opciones. La de ser pacífico, dialogador, etcétera, o la de todos están alterados, yo también voy a estar alterado. O sea, me voy a ir con alteración. No sé cuál de las dos hubiera sido lo mejor, cuál fue lo mejor, si cometió un error, pero yo creo que eran las dos alternativas y
el Departamento de Comunicación de Comunidad Ciudadana tomó. Quiero recordar algo bien, bien chistoso, aunque no quiero ser defensor de Carlos Mesa. Tú sabes que yo nunca lo sería. Mario Espinosa, en una entrevista, decía de algo de una manera bien interesante. Cuando Carlos Mesa le dijo, por si acaso voy a dejar el canal, lo siento, así es la vida, voy a ser candidato a vicepresidente. Mario Espinosa le dijo, ¿y quién quieres que sea el que esté en el canal para dar palo, entre comillas, o para comentar las noticias? Y Carlos Mesa dijo, según Mario Espinosa al menos, quiero que sea Álvaro García Linera, porque es crítico y yo justamente creo que la democracia parte de una crítica constructiva. Entonces ahí, ojo con eso. Solo para terminar, el Movimiento Nacionalista Revolucionario se fundó el 41, si no me equivoco, y llegó al poder el 52, aunque las elecciones un poquito antes. El Movimiento al Socialismo se fundó el 97, si no me equivoco, llegó al poder el 2002. La Comunidad Ciudadana tiene 2 o 3 añitos, ¿no? Con uno de pandemia. Ojo con eso. Javier. Me debiste de Conade, pero ahorita en la ronda lo acabamos. Dale. Voy a tocar brevemente lo de Mesa y paso al tema de Conade. Me apoyo mucho en lo que dice Natalia. Es decir, hay una vocación muy clara de Mesa como elemento de confrontación. Evidentemente no lo hace con las mismas notas que Camacho. O sea, Camacho lo hace desde una defensa de la cristiandad, de lo blanco, de lo camba. Más o menos, lo único que le falta es ponerse el gorrito blanco y la esvástica, digamos. Es lo único que le falta a ese señor. Pero Mesa lo hace desde una posición más de clase media, más moderada, más liberal. Pero sigue siendo alguien que nunca ha dudado de, en un momento específico, llama la confrontación. Y ha sido parte de los elementos de capitalización, eventualmente, en política. Y no hablo solamente del 2019, sino en periodos anteriores. O sea, Mesa mismo tenía, y lo ha dicho muy bien el presidente del MNR de ese entonces, no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita lo busco, que Mesa, por ejemplo, hasta el convoy de la muerte estaba totalmente de acuerdo con la política de represión del GONI. ¿Ya? Hasta el convoy de la muerte. Entonces, te muestra que él busca una línea de confrontación. Ahora, sobre el tema del CONADE específicamente, yo creo, yo creo que el problema central es que la derecha, bueno, las oposiciones de derecha tienen el problema de no saber cómo estructurarse a nivel nacional. Es verdad de que hay un 20% que podríamos definir en Bolivia que son tradicionalmente de derecha, pero ese 20% ahorita tiene varios líderes políticos enfrentados entre sí, varios partidos políticos enfrentados entre sí, en distintos niveles, por lo tanto no genera una articulación entre lo territorial y las demandas nacionales y los conflictos nacionales y la posición territorial, no hay esos tipos de articulación. Y el resultado es que la derecha no sabe qué hacer. Y ahí, específicamente en el caso del CONADE, los del CONADE, si algo se les puede respetar, es de que creen que la articulación, tienen esa hipótesis de que la articulación puede nacer de las calles. Es decir, si generamos que suficiente gente se movilice en las ciudades contra el gobierno, no importa cuál sea el tema, sea médico, sea de coca, sea que se cayó un vidrio en la tienda de la esquina, lo que sea, van a poder generar plataformas ciudadanas y por lo tanto repetir la capacidad de movilización social que alcanzó el 2019. Esa hipótesis en sí misma es bastante interesante y peligrosa, pero el problema que el CONADE se enfrenta, al menos aquí en La Paz, es de que la experiencia del 2019 ha generado un cambio de chip en la militancia del MAS y la militancia izquierda en general. Ya, o sea, es decir, esta idea que medio broma, medio en serio de no vamos a permitir otro golpe, ¿no ve? Parte del hecho de que la gente no va a permitir, de que va a haber un montón de movilización de lo popular que va a impedir esto. Entonces, el CONADE está jugando una estrategia que hasta ahora el único rendimiento positivo que ha sido es que les llueva huevos cada 6 meses que se movilizan por algo, ¿ya? Y lamentablemente no debería ser así, pero es lo que pasa. Ahora, lo grave es de que ahorita mismo el CONADE es lo más serio que hay en La Paz, de la derecha. Es lo más serio. O sea, ¿cuál es la propuesta de Arias para rearticular la derecha? ¿Cuál es la propuesta de Comunidad Ciudadana para rearticular la derecha paseña? A ver, voy a poner algo así súper obvio. ¿Ha habido alguna línea para trabajar un proceso de articulación entre Arias y Comunidad Ciudadana? Que digo, sería básico, digamos, tienes una alcaldía de derecha y tienes diputados de derecha, ¿debería haber esa articulación? ¿Ha habido alguna mesa sobre eso?
No. ¿Ha habido alguna mesa sobre cómo articular con las universidades que todavía tienen el rectorado de la UNSA y tienen obviamente el apoyo de la Universidad Católica y de la UPB? No. Entonces, ahorita el CONADE, con su afán por hacer desfiles de gala donde le llueve huevos y piedras, termina siendo lo más serio, y eso es triste. Sobre el punto de Javier, a ver, tenemos CONADE, Comités Cívicos de los Departamentos. Tenemos hoy día en la Yacht en Cochabamba se movilizaron los motoqueros, el grupo Resistencia Juvenil Cochala, el grupo paramilitar conceptualizado así por la CIDH. Se tiene al transporte pesado, que también mencionó que el lunes, si no me equivoco, va a empezar igual un bloqueo de caminos a nivel nacional. E incluso el de los sindicatos de los transportes de las flotas, que igual se están viendo bastante perjudicados, que no dicen que están en contra del cerco, dicen en contra del paro en Santa Cruz, pero ellos se ven perjudicados precisamente porque no pueden ir a Santa Cruz. Estamos viendo una constelación de organizaciones. ¿Qué opinas de eso, Ale? Primero, opinión sobre eso, ¿y crees que será suficiente para realmente desencapsular el conflicto de Santa Cruz? Desencapsular conflicto. Mira, no sé si llamarle optimismo o mala lectura política. Yo creo que el conflicto de Santa Cruz ya ha cedido. O sea, llegó a su cúspide, llegó a su orgasmo, a su clímax político, y de ahí es dilatarse. Lo honesto hubiera sido, lo interesante hubiera sido un tal Camacho retirarse y decir no voy a buscar confrontación y vamos a la mesa de diálogo. Se hubiera constituido como un líder. No lo hizo. Y salieron dos encuestas, una que la semana pasada lo había mencionado, de la FES, la Fundación Alemana, donde dice que el 94% de la población dice que el liderazgo del señor Camacho es negativo. La CELAC, hoy día por lo menos lo que nos has mostrado, saca unas encuestas que el 67% de la población ve a Camacho como un líder por lo menos negativo para los intereses nacionales. Entonces, en función a esto, sacas las variantes de que los discursos de confrontación directa, Resistencia Juvenil Cochala, guste o no, la CONADE ha buscado o ha emergido en ese escenario de confrontación de ciudadano a ciudadano, son bastiones de organización, bastiones políticos y discursivos que son decadentes en este contexto. Cuando Javier nos plantea que el chip de la izquierda ha cambiado, por supuesto que lo ha hecho post-19, y el chip de la sociedad, no de izquierda, llamarle oposición o no oposición, los ciudadanos de a pie no políticos, también han cambiado su forma de ver el escenario institucional, el escenario electoral y el escenario de representación política. El problema está, y que siempre lo hemos remarcado entre muchos de los compañeros que hemos venido al CET, es que no hay la capacidad analítica de ningún partido, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, de entender cuáles son las causales de los nuevos procesos emergentes políticos. Lo sindical y lo movimiento social desapareció, se esfumó, que existen por supuesto, pero ya no son determinantes como lo fueron hace más de 4 años. Entonces se tiene que replantear cuáles son los nuevos escenarios políticos. Y obviamente, viendo las convocatorias de los comités cívicos, Potosí, que fue la vanguardia del 2019, aquí la CONADE, que fue la vanguardia del 2019, no logran convocar las masas que lograron el 2009. Y desde ahí tienes que buscar discursos de análisis para ver cuáles son las causales. No es un error inmaduro decir, bueno, ahora sí contra el censo, todos contra el censo como ovejas, todos contra las vacunas, todos contra la 13-86. No funciona así. Entonces, para concluir esta parte, todos los grados de nuevos bloqueos que se están dando es una forma mínima de empezar a presionarle al gobierno. Pero el gobierno ya ha visto las estrategias básicas de ver cómo diluir estos elementos. Ha habido intento de bloqueo en Tambo Quemado, no duró 24 horas, y hubo lo mismo del transporte pesado en frontera al Perú, Desaguadero, no duró 24 horas. Entonces, estas nuevas amenazas se están diluyendo, el conflicto de Santa Cruz se ha diluido, la emergencia sindical del señor Camacho Calvo y Cuellar, por supuesto, se ha coartado y llega hasta ahí. Y mi pregunta vuelve a surgir, ¿de dónde nace la nueva oposición o el nuevo líder de oposición? ¿Camacho, señor Reyes Villa, el señor Mesa, señor Johnny Fernández, nuestro TikToker?
Sería inmaduro que nosotros los ciudadanos volvamos a confiar en estos sujetos. Busquemos la unidad nacional. Ojo, que don Samuel Duarte Medina también es tiktoker, ¿eh? Pero bueno, vamos con Nativo Natalia. El líder... Eso fue cruel. No, fue objetivo. Vamos. El liderazgo que tuvo el CONADE durante el 2019 fue netamente circunstancial. Había una serie de demandas de varios sectores, por ejemplo, médicos, algunos universitarios, que vieron en el CONADE como que la plataforma donde podían como que hablar, ¿no? Incluso Mujeres Creando participó en el cabildo del CONADE el 10 de octubre, o sea, nunca me voy a olvidar ese cabildo que parecía más cierre de campaña de Carlos Mesa, pero cabildo dice que era. Entonces, este liderazgo que llegó a construir CONADE durante el 2019 se cae una vez que se cae todo el proyecto de la derecha. Porque ya no pueden seguir como que captando estos distintos sectores en su momento, ¿no? La CONADE es una sucursal de los comités cívicos. Entonces, si venimos diciendo hace tiempo que los comités cívicos no tienen ya más... bueno, nadie los escoge, es una juntucha de amigos, por último, entonces la CONADE sigue representando eso. Y no creo que en este momento tenga la capacidad de volver a hacer que es lo que hizo el 2019, que es captar estos distintos sectores, porque por último estos sectores ya han encontrado sus formas de, sus plataformas, ¿no? A mí sí me preocupa mucho el tema del renacimiento de los motoqueros, porque hemos visto que los motoqueros con todo han sido la cabeza o la guía o el manual de otros grupos paramilitares, tanto aquí en La Paz como en Potosí, bueno, Santa Cruz, que siempre la Unión Juvenil Cruceñista es un grupo paramilitar muy, muy antiguo. Sí me preocupa porque nos está llevando a decir que, uno, el financiamiento no se ha acabado, la derecha todavía tiene la capacidad de financiar estos grupos y que puede llevar a confrontación. O sea, lo que decíamos, el diálogo está sujeto a que no haya confrontación. Y si deciden movilizarse durante este fin de semana o el día lunes, independientemente de lo que se diga hoy, todavía no estamos libres de un escenario de confrontación. O sea, la CONADE no manda acá, los comités cívicos no mandan acá. Lo que aquí manda es la plata. Y estamos viendo que todavía algo de plata les queda, a pesar de que se declaran ya en crisis, pero es peligroso eso. Sí, es curioso que yo creo que siempre se dice que el CONADE no representa a nadie, pero bueno, son, vamos a decir, una organización civil. Pero creo que ahora esa percepción un poco se acentúa porque tienes a todas las autoridades electas deliberando y tienes a este grupo pues diciendo que no va a acatar ningún tipo de diálogo, ¿no? Yo creo que es un momento para reflexionar realmente este tipo de representaciones. Pero vamos a un corte y volvemos con la encuesta que mencionó Alem y pues la lectura aquí de los irreverentes de esta encuesta del CELAC. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. El Gobierno Nacional facilita el diálogo para un censo técnico. El Gobierno Nacional, con el afán de avanzar dentro del proceso censal, va a instalar el día viernes la comisión técnica que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día del empadronamiento. Esta comisión técnica va a tener la presencia de representantes de organismos internacionales. Creemos que con la instalación de esta comisión técnica el próximo viernes no existen motivos para mantener las medidas de presión que se tienen en la ciudad de Santa Cruz y es momento de dar tranquilidad al pueblo cruceño y al pueblo boliviano en su conjunto. Hacia un censo con consenso, unidos, estamos saliendo adelante. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y vamos muy rápidamente a mostrar algunos de las tortas de las estadísticas que creó el CELAC. Y de ahí unos comentarios para, bueno, entender el panorama nacional político en preferencia, sobre todo, pues, de los referentes nacionales. Vamos con la encuesta, por favor. Lo que producción va preparando, pues, bueno, fue una encuesta elaborada con una muestra de 2.000 personas distribuidas a nivel nacional, respetando la distribución urbana y rural, para tener una aproximación real, verídica, de las preferencias políticas. Siempre hay un margen de error en este tipo de encuestas, pero vale la pena resaltar que el CELAC, por lo menos en los últimos años, ha tenido un desempeño, vamos a decir,
adecuado, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en las elecciones del 2020 fue la única encuestadora, único centro de investigación que le achuntó a decir que Luis Arce Catacora iba a ganar en primera vuelta, mientras que la gran mayoría aspiraba o auguraba una segunda vuelta. Ahí ya tenemos en pantalla panorama político y social. Si me pueden acercar, por favor, la pantalla. Gestión general del gobierno, lo que tenemos es que un 51,3% considera que es positiva, un 47,4% negativa, está un poco cerrado, pero todavía se muestra una mayor imagen positiva. Vamos a la siguiente, por favor. La imagen, pues, del presidente Luis Arce Catacora, tenemos un 47,8% positiva, 44,9% negativa, no lo conoce un 3,8%, eso yo dudo, pero es justamente la gente que prefiere no responder, al mismo tiempo no sé ni cómo, entonces vemos ahí un margen, pues, de disputa, pero 47% todavía prefiere a Luis Arce. Siguiente, por favor. Aquí lo que nos comentaba Alem, la imagen de Luis Fernando Camacho, que ya en anteriores encuestas se veía que estaban bastante negativa, la tendencia no se ha modificado, 67,1% lo ve como un personaje nefasto para la realidad nacional, un 22,6% como positivo. Estamos hablando que la elección nacional sacó un 14%, ¿no? Y más o menos el panorama, 6,6 no lo conoce y un 3,6 no sabe, no quiere contestar. Siguiente, por favor. Eso es todo. Entonces, bueno, tenemos aquí los dos polos que quizás ahorita están en la disputa por el censo. ¿Cuál es su lectura respecto a esas encuestas? Empecemos, por favor, contigo, Mauricio. Ya. Uh-huh. Bueno, no voy a desprestigiar a CELAC, pero evidentemente tiene una línea editorial muy clara. Tampoco hay que negarlo. No estoy diciendo son lo peor del mundo, pero estoy diciendo tiene una línea pro movimiento al socialismo extremadamente clara. Tiene una línea editorial. Ojo con eso. Me parece interesante la percepción positiva respecto al presidente. No me parece sorprendente la perspectiva negativa respecto a Camacho. Vuelvo al punto. Creo que tenemos que abandonar el caudillismo. Tenemos que empezar a poner un partido político. Aunque sea un partido político en cuál es su opinión respecto a... Creo que ese sería un primer paso para abandonar ese caudillismo que tanto daño nos hace. Y solo para terminar respecto al tema del presidente Arce, a mí no me gusta que Arce no se muestre. Creo que en este momento y respecto al censo, si se llega a un acuerdo y el acuerdo dice 2023 y Arce es el que promulga ese decreto, yo creo que sería una victoria para Arce muy interesante, pero también sería una... Y yo entiendo por qué tu murmuro. Es un debate. Porque en ese sentido, polémico. Si bien va a ser muy fuerte ver a Arce, es decir, lo hemos logrado, he pacificado al país, también se va a ver a un Camacho, la otra cara, diciendo, lo hemos logrado, nuestro paro ha funcionado, ¿no? Entonces, win-win, tal vez, no sé. Complejo, complejo. La política es esa, ¿no? Es un campo de batalla de estrategias, donde tienes que ganar y saber ceder, digamos. Y esto me parece una forma de donde ganan los dos, ceden los dos, parece prudente por lo menos. Es que la cosa es cómo se sale de este entrampado, ¿no? ¿Cómo logras salir de este entrampado? ¿Cómo logra cada uno de los lados? ¿Quién sabe dónde más ir? Pero bueno, vamos, Javier. Igual hay una de las tortas que no se mostró ahorita, es que se preguntaba también en la CELAC cuál es el referente de la oposición y la gente considera que es Camacho, a pesar del desapruebo, y después le seguía a Carlos Mesa. Ahora sí, perdón, Javier. Sí, no, a ver... Vamos con algunos elementos. Primero que nada, sin duda que comparto la tesis de Alem de que la radicalización mata cualquier perspectiva de futuro político a nivel nacional. Es decir, si uno decide radicalizarse como está haciendo ahora Camacho, está matando sus posibilidades de ser presidente en un futuro. Digamos que ganar el conflicto. El único lugar donde eso le va a dar rédito político es en Santa Cruz. Para cualquier persona en Cochabamba, Potosí, La Paz, Oruro, Tarija, todos los demás van a ver la actitud de Camacho como lo que es, extremadamente regionalista y agresiva con el resto del país. Eso le quita votos en vez de darle votos. Y ahí voy, y lo hilo con lo que menciona Natalia. Natalia menciona muy bien, es decir, hay una nueva movida de tratar de rearticular las estructuras paramilitares.
O sea, llámese RJC, llámese Unión Juvenil Cruceñista con el conflicto de la Guardia, o llámese, digamos, su club de fans local, que es el CONADE, ¿no? Y hay, obviamente, un proceso de financiamiento ahí. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. A ver, parece que el señor Camacho todavía no se ha dado cuenta de cuál ha sido el resultado del anterior domingo. Una vez que Lula ha sido electo presidente, cualquier posibilidad de movilización en parte de los cuarteles en Bolivia ha dejado de ser una posibilidad, ha dejado de ser parte del panorama. O sea, esta discusión de eterna de si puede haber un nuevo golpe de Estado en Bolivia, bueno, se ha zanjado con un no. ¿Por qué? Porque el único país que puede habilitar un golpe de Estado acaba de girar a la izquierda. El señor Bolsonaro está en un proceso de presión, bebiendo en su escritorio y viendo cómo negarse a aparecer en televisión pública lo más posible. Pero entonces, en ese escenario, ¿cuál es el sentido de movilizar a los paramilitares? ¿Hacer que detener a los changuitos que trabajan para ellos? Porque esto no va a llevar a ningún lado. O sea, no tienen una salida militar y han renunciado a todas las salidas del diálogo. Entonces, el señor Camacho está quemando a su gente leal en aras de un objetivo político que no es posible. No va a poder mover a los militares, no va a poder mover a la policía y está quemando su ciudad. Entonces, es una estrategia totalmente derrotista. Y solo para cerrar, tres meses después queda claro que Johnny Fernández tenía la razón. Era el camino al diálogo el que resolvía esto, no era quemar Santa Cruz. Muchas gracias, Javier. Ya igual ya nos estamos despidiendo. Últimas intervenciones. Vamos a Lem. Ya, a ver. Hace un par de días me dijeron un par de compañeros que estoy actuando de una forma promasista. No es defender o no defender, es cuestión de estrategias. Varias veces lo hemos planteado. La política es un campo de estrategias y cuando existe una inmadurez política entre defender uno y defender al otro, llamando al enfrentamiento vecinal, eso es inmadurez política. Lo maduro desde aquí, desde otros escenarios, lo hemos dicho en su momento, es llamar a que se logren escenarios de consenso, no solo institucional como se ha logrado hoy día y mañana se sacan los resultados, sino consensos sociales, porque al final los que se han peleado estos días en Santa Cruz, mañana van a estar interactuando económicamente, socialmente, académicamente y en otros escenarios. Y llamar a estos enfrentamientos es inmaduro. Mi posición sigue siendo de centro, no estoy claudicando hacia el lado del movimiento al socialismo, pero tampoco me voy a radicalizar con las extremas posiciones de violencia como el señor Camacho. Refiriéndome dos palabritas a las estadísticas o a los cuadros que nos han mostrado. Y vuelvo a decir románticamente, oposición, lean estito por lo menos, nos va a dar, y todos los cuadros, nos va a dar un poquito más de claridad política hacia dónde tenemos que virar para ganar el voto electoral, que es lo que nos interesa. Hasta el día lunes. Natalia, últimas palabras. Algo que me parece que es importante destacar de estas encuestas, así rapidito, es que se las hace entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre, o sea, el momento más tenso, o sea, estas últimas semanas que han sido súper fuertes, ¿no? Y aún así vemos que la imagen de Arce es bastante positiva y que la imagen de Camacho está como que cayendo. Aún así es el líder de oposición, porque yo le he dicho más de una vez, el sentimiento de transferencia de estos wannabes se ven en Camacho en algún sentido, ¿no? Pero estamos viendo que en el momento más conflictivo del país, Arce todavía está llevando como que una muy buena bandera y un buen liderazgo, ¿no? Entonces, estamos en un escenario que no es electoralista, entonces, para no ser una estadística electoralista, vemos que hay cierto tipo todavía de credibilidad. Y eso es bastante bueno porque sí nos da margen de gobernabilidad a la larga. Entonces, me parece que va por ahí y nada, yo insisto, lo vengo diciendo, hay que estar atentos a lo que pasa los siguientes días porque creo que es lo que nos va a dar la clave a lo venidero, ¿no? Estamos viendo una nueva reconfiguración, una nueva dinámica de poder en el país, una nueva dinámica de los movimientos sociales y eso es clave porque nos va a poder dar una mayor perspectiva de qué hacer a futuro con los siguientes eventos que se nos vienen. Totalmente. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Alen. Gracias, Mauricio. Gracias, Javier. Estaremos aquí nuevamente el lunes para ver qué pasa con el paro del CONADE, si funciona, si no, como creo que un poquito aquí se vio en el panorama y siguiendo este problema que está dando a nivel nacional. Muy buenas noches y buen fin de semana.